Buenos días para todos, feliz sábado. Hermosa se ve la iglesia en esta mañana. Damos gracias a Dios de estar en esta mañana en la casa de oración, todavía reuniéndonos con libertad, alegría, esperanza, por lo que la palabra de Dios promete, ¿verdad? Damos muchas gracias a Dios en esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet. Que el Señor les pueda bendecir ricamente. Les quiero decir, informarles a los que no lo sabían, el hermano Esteban ya está de alta, está en su casa, se está recuperando. La esposa nos explicaba que dice que es un milagro, que el médico le dijo que de cada 10 personas que le sucede eso, si queda una viva es por un milagro. Y nosotros sabemos que está viva por un milagro. El milagro que Dios hace de que de proteger a quienes, a sus hijos. Hemos estudiado durante esta escuela sabática cómo cuando nos ponemos en las manos de Dios y hacemos el compromiso con Dios, Dios toma nuestra vida en sus manos y nadie la puede tocar. Y damos gracias a Dios por eso, hermano, que nuestro destino no depende ni del médico, ni de la circunstancia. Nuestro destino, ¿de quién depende? Cuando nos hemos entregado a Dios, Dios que es fiel, dice, yo tomo tu vida en mis manos y yo me voy a hacer cargo de ella. Si nosotros mantenemos nuestra vida en las manos de Dios, no hay que temerle a cuánto. El apóstol Pablo decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni sufrimiento, ni hambre, ni desnudez. Dice que ni nada creado en este mundo ni puede separarnos de que ni lo alto, ni lo profundo, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni siquiera la muerte, hermano. Dice la Biblia que aún los muertos que mueren en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Volverán a vivir. Eso es una noticia buena para nosotros. Aún los muertos que murieron en Cristo volverán a vivir. Bueno, ¿y por qué sabemos todo esto? Como acabamos de leer ahorita, por la palabra profética. Dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética ¿más qué? Más segura. Lo único seguro que hay en este mundo, ¿saben qué cosa es? La palabra y las promesas de Dios. Los amigos no fallan. Con el dinero no se puede comprar lo que el hombre necesita. Quizás las cosas materiales, pero las cosas que satisfacen las necesidades del alma no se pueden comprar. O sea que el seguro, el dinero también es ¿qué? Es incierto. Los seres humanos no fallan, todos no fallan en este mundo, pero lo único que no va a fallar, ¿qué cosa es? Es lo que la palabra de Dios promete y lo que Dios ha dejado establecido allí. Para estudiar la palabra de Dios en esta mañana, les invito a que pueda ponerse de rodillas a orar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te quiero rogar, Padre celestial, que tú nos des sabiduría ahora al compartir tu palabra, que tú nos ayudes, mi Dios, a ponerle sentido a tu palabra correcto y que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos para que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y pueda hacer allí el efecto, mi Dios, que tú quieres que haga. Ayúdanos para confiar en ti, en tu misericordia, y ayúdanos, Padre celestial, para que nada nos mueva del fundamento que tú has puesto en nuestras vidas a través de las promesas que tú nos has dado, a través de las profecías y del estudio de tu palabra, y que podamos crecer, mi Dios, hasta el día glorioso que tú vengas. Que nada nos pueda arrancar ni arrebatar de tus manos, Señor. Ayúdanos para lo que está de nuestra parte hacerlo, sabiendo, Padre celestial, que el que ha prometido que eres tú que nos vas a llevar hasta el final, eres fiel y lo cumplirás. Ayúdanos, Padre celestial, ahora a estudiar tu palabra, abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poderla comprender. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de una de las profecías, ¿no?
la profecía del cual depende el fundamento de la esperanza adventista. Nuestra iglesia es una iglesia profética. Hay varias iglesias que reclaman el derecho como iglesias proféticas y reclaman su posición como pueblo de Dios en estos últimos días. Les decía que varias iglesias reclaman su derecho en estos últimos días a ser al pueblo de Dios. Y lo reclaman basado en algunas profecías, de las cuales yo no. Los testigos de Jehová reclaman eso basado en la profecía del árbol de Daniel. Satanás sabía que al cumplimiento del tiempo de los periodos proféticos, Dios iba a levantar un pueblo que cumpliría las características. Y él se agarró, sabiendo eso, levantó varios pueblos con características aparentemente similares, como son los mormones y los testigos de Jehová. Iglesias que reclaman, la iglesia de los santos en los últimos días, reclaman precisamente el derecho de ser el pueblo de Dios de los últimos días, porque supuestamente su doctrina y su creencia están basadas también ¿en qué? En profecía. Pero en esta mañana vamos a darle un repaso a un periodo profético que es el que le da fundamento a nuestra iglesia. Vamos a ver algunas características especiales que nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer para estos últimos días. En Daniel capítulo 8, encontramos el fundamento, Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel 8, 14, encontramos precisamente el fundamento de la iglesia adventista. Leemos allí, hasta 2300 tardes y mañanas, luego, ¿qué pasará con el santuario? El santuario sería, ¿qué? Sería purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario, ¿qué pasaría con él? Sería purificado. Esta profecía, o este anuncio, viene después del surgimiento, o el anuncio del surgimiento del papado, donde iba a echar la verdad por el tierra, dice el versículo un poquito, leemos un poquito más atrás, capítulo 10, capítulo 8 de Daniel, cuando está hablando allí de las bestias, el desarrollo de la historia de este mundo, el carnero que iba a reinar, después el macho cabrío, que se iba a engrandecer, de un cuerno pequeño que iba a salir del que tenía los dos cuernos. Y dice el versículo 10, engrandecerá hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echa por tierra y las pisoteó y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, versículo 11, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí está hablando del surgimiento de qué, del papado, periodo profético de la historia que nosotros hoy podemos, ¿qué? Que nosotros hoy podemos constatar si estudiamos un poco la historia, cómo ese cuerno pequeño, el papado, echó por tierra la verdad, echó por tierra el sábado, echó por tierra el santuario, echó por tierra la intercesión de Cristo en el santuario, y ahora, preocupado, gracias, es que Nubia se lo había llevado, yo sabía si yo lo tenía aquí al lado mío, dije, bueno, algo pasó. Y ahora preocupado porque el santuario, la verdad del santuario, había sido echado por tierra por el cuerno pequeño. Ahora preocupado porque las verdades de Dios, que Dios estableció para que el hombre tuviera derecho a la tierra nueva, que Dios le ha prometido después del pecado. Ahora preocupado con todo eso surge esta pregunta. Versículo 13,
Entonces a un santo, oí a un santo que hablaba y a otro santo, preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ahí sabemos que la palabra sacrificio fue añadida. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Hay un santo que pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo va a estar el continuo? O sea, ¿hasta cuándo la verdad va a ser tirada por el piso, por el cuerno pequeño? Recuerden que hubo un tiempo, un periodo que se le llama la era oscura. La era oscura fue cuando el papado tomó el poder en el año 538, echó las verdades fundamentales de la Biblia, las echó por tierra, estableció como sistema de salvación del hombre a través de los sacerdotes de la Iglesia Católica, y nuestro sumo sacerdote que está en el cielo fue quitado y fue puesto ¿quién? La intercesión ¿de quiénes? De los curas, de los sacerdotes en la Iglesia Católica. Ahora el santo, los santos ángeles en la visión le dicen a Daniel, bueno, ¿hasta cuándo ese sistema de salvación falso va a estar en la tierra? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? ¿Hasta cuándo la gente va a ser siendo engañada con qué? Con una religión que no salva a nadie. Y el ángel le responde. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será ¿qué cosa? Purificado. O sea, se le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, eso va a suceder hasta que se cumplan 2300 tardes y mañana. ¿Sabemos qué? ¿Tardes y mañana a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Estoy hablando del adventista. Día. ¿Y días qué significa? Un día en profecía significa ¿qué cosa? Un año. Ezequiel lo dice en números también, o sea, día por año, año, o sea, en profecía un año equivale, no nos vamos a meter ahí porque se nos va a ir el tiempo. Entonces, un año en profecía simboliza ¿qué cosa? Digo, un día simboliza ¿qué? Un año, o sea, serían 2300 años. ¿Cuándo iba a establecerse o levantarse qué cosa? La verdad de Dios, que había estado pisoteada por 1260 años. Hasta los 2300 tardes y mañana, y luego el santuario que iba a pasar, iba a ser purificado. Importante que nosotros tengamos esto en la mente, hermanos, porque nosotros los adventistas necesitamos conocer, esto es uno de los fundamentos adventistas. O esta es la piedra angular de nuestra creencia, de aquí salen todas nuestras ¿qué? Todas nuestras creencias. Porque pone otra vez a Cristo ¿dónde? En el santuario. De donde nunca ninguna iglesia debió haberlo quitado, porque de allí se depende ¿qué cosa? De entender lo que está pasando allí, depende la salvación ¿de quién? De los seres humanos. De todo lo que está pasando allí depende tu salvación y la mía. Por eso era tan importante que esta verdad se volviera ¿qué cosa? Se volviera a restablecer después del periodo de oscurantismo religioso, que así se le llamó. Entonces vamos a analizar un poquito ¿qué pasó? Hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería ¿qué cosa? Sería purificado. ¿No tenemos imagen, le dieron? ¿Cómo? Aquí le tenemos una gráfica, pero tenemos problemas de conexión. Dice la palabra de Dios, y ahí comenzamos. Dijo, y él me dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario que aparecería sería purificado. Aquí tenemos un problema. Por eso quería esto. Aquí continúo con mi sermón. En Daniel capítulo 9, vamos un momentico allí, versículo 25, Daniel 9, 25,
En Daniel 8 no dice cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas. Solamente dice, después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Daniel se queda, después que él tiene esta profecía, él se queda preocupado, porque él sabe que hay muchas cosas que le faltan. Y les voy a decir algo, hermano, nosotros tenemos que aprender algo. Ojalá y nosotros tengamos el espíritu que tenía Daniel. Cuando Daniel no entendía algo, Daniel no se quedaba así. Cuando él no entendía algo, ¿qué él hacía? Oraba y se preocupaba por entenderlo. Había un problema, les voy a explicar un problema que tenía Daniel. Daniel las escrituras que tenía las escudriñaba, por eso él se da cuenta que está por cumplirse los 70 años de cautiverio. Daniel estudiaba, ¿qué cosa? Las profecías referentes ¿a quiénes? A los acontecimientos que iban a suceder en su tiempo, por eso las entendía. Y por eso Dios le daba más ¿qué? Más luz. Nosotros hoy tenemos todo ese cúmulo de profecía y todo lo que tiene que ver con el fin del mundo y no nos preocupamos ¿por qué? Por estudiarla. ¿Por qué Daniel tuvo luz del futuro? Porque él cogió, asimiló la luz que tenía, la estudió, la comprendió y lo que le faltó en conocimiento lo buscó ¿con quién? Lo buscó con Dios. Y eso fue lo que dio, que Dios vio esa preocupación y le dio más ¿qué? Más luz. Jesús dijo algo importante en las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque será saciado. O sea, hay una gran necesidad que nosotros tengamos deseo de conocer qué va a pasar para que Dios ¿qué? Pueda revelárselo. Jesús dijo que el reino de los cielos como un tesoro escondido, que el ser humano encuentra y tiene que cambiar ¿cuánto? Todo lo que tiene. ¿Por qué? Por obtener ese tesoro. Aquí está el secreto de entender la profecía. ¿Por qué digo esto? Hay adventistas que llevamos 20 años en la iglesia, o que llevan 20 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, y cada vez que tienen que explicar esta profecía buscan a otra gente para que se le explique, a las personas que ellos quieren que se le explique. Decimos, ¿y por qué? No, porque no la entiendo bien. ¿Y por qué no lo entiendes bien? Si está todo revelado ¿para quién? Todo revelado para nosotros. Cuando Daniel se queda, se le dice hasta 2300 tardes y mañana, él dice, bueno, ¿y qué más hay? Él no se queda así tranquilo. Él sigue orando y pidiéndole a Dios para que, incluso es un ayuno en el capítulo 9, Daniel hace ayuno, comienza a orar, pidiéndole a Dios porque que le enseñara el cumplimiento del tiempo. Y en el versículo 25, ahí comienza Dios a marcar el periodo profético. Daniel 7:25 dice, sabe pues y entiende. Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en inundación. Y el fin de la guerra durará hasta la devastación. Pero en el versículo 24, dice, 70 semanas están cortadas. Ahí dice determinadas, pero en el original, ¿saben qué dice? Cortadas. Aquí en el gráfico, si lo pueden ver, el gráfico es un periodo de tiempo, 2300 años, y dentro de ese gráfico está vamos a ver si lo podemos poner otra vez. Y dentro de ese gráfico recoge los eventos que en Daniel 7 se avisaron. Vamos a buscar algunos textos bíblicos. Y ahora comienza en Daniel 7:25. Sabe pues y entiende que desde la orden para reedificar Jerusalén, ¿cuándo se iban a comenzar el periodo profético de las 70 semanas? Con la orden de reedificar Jerusalén. Hermano, guarden eso en la mente.
La orden para reedificar Jerusalén, ¿cuándo se dio? En el año 457. ¿Quién la dio? Yo no se lo voy a buscar. Atajerje, vamos a buscarlo allí si quieren. Edra 6, 1 y 6 al 12. Edra 6, 1, 6 al 12. Allí dice el año cuando se edificó, se mandó a reconstruir Jerusalén. Recordemos que Jerusalén estaba como, Jerusalén estaba en ruina porque Babilonia la había destruido. Había que reconstruirla para que comenzara a restablecerse, ¿qué cosa? El culto otra vez en Jerusalén. Ahora, ¿qué dice allí? Vamos a ver qué dice allí. Sabe pues y entiende que de la salida para la orden y edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. Ponme para atrás el gráfico, Leice, por favor. Desde la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 69 semanas, que es aquí. ¿Qué iba a pasar aquí? Bueno, ahí Cristo iba a comenzar su ministerio. Fíjense para que vean cómo está todo engranado. ¿Qué edad tenía que tener el sacerdote para comenzar a oficiar en el santuario? ¿Saben eso? Vamos a Números un momentico. Números capítulo 4. Versículo 3. De edad de 30 años arriba, Números 4, 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reuniones. ¿Qué edad tenían que tener? De 30 a 50, ¿verdad? ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado? Fíjense cómo el periodo profético, vamos a leerlo en Lucas, vamos un momentico ahí a Lucas. Lucas 3:23. Fíjense, hermano, nada en la profecía Dios lo dejó. Por eso es tan importante que nosotros entendamos por qué decimos que la profecía es tan importante. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lucas 3:23. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Qué edad tenía Jesús? O sea, cuando Cristo comenzó aquí su ministerio, al final de las 69 semanas, Cristo tenía que tener, ¿qué cuánto? 30 años. Cuando cogemos la profecía y cogemos la historia, exactamente sé qué, se cumplió. Y les voy a decir algo. Esto no lo arregló ningún ser humano. Porque el que escribió el libro de Daniel no fue el mismo que escribió Lucas. Escribieron inspirados por el Espíritu Santo, por eso dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. Escribieron inspirados por el Espíritu Santo y cuando tú coges lo que escribió uno y lo que escribió el otro y lo mezcla, te das cuenta de que ¿qué? De que había un espíritu, que había algo, una sabiduría por encima de ¿qué? Del ser humano, que era quien estaba guiando ¿qué cosa? Los acontecimientos proféticos. ¿Entendemos? Y hermano, por eso dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura que a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra, yo no digo en un lugar oscuro, sino en un mundo oscuro. Y eso es algo bueno. Pero bueno, ahí sigue la profecía, Daniel 7, sigue diciendo allí. Daniel capítulo 7, sigue hablando. Dice, sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, 7 años para reconstruir Jerusalén, el muro de Jerusalén. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, 7 por 7, 49, 49 días, día por año, los primeros 49 años, ¿saben para qué era? Para construir el templo.
Cuando vas a la historia, cámbiamelo para el otro, Alexa. El otro texto. Cuando vas a la otra, el tiempo para reconstruir Jerusalén y el templo se usaron exactamente 49 años. O sea, cumpliéndose la profecía y el tiempo señalado. Dice Daniel 7, por otra semana, o sea, 49, y aquí viene algo importante que nosotros entendamos. Daniel 7, 27. Digo, Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Le dice, póngale la imagen. Por otra semana, o sea, Cristo duró su ministerio, ¿cuántos años? 3 años y medio y murió. 3 años y medio estuvo la mitad de la semana. ¿Y 3 años y medio más para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora lo vamos a analizar. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. 62 más 7, 69. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. El fin de la inundación hasta el fin de la guerra será la devastación. Y por otra semana se confirmará el pacto por mucho. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio del santuario terrenal. ¿Iba a terminar cuándo? A la mitad de la semana. ¿Qué fue lo que quitó la ley del sacrificio y la ofrenda? La muerte de Cristo. ¿Qué tiempo duró Cristo de su ministerio? 3 años y medio. Media semana. 3 días y medio. 3 años y medio. Y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Y ahí están las 70 semanas. A la mitad de la semana se iba a quitar la vida al Mesías, pero quedaban 3 años y medio con el apedreamiento de Esteban y ahí terminó las 70 semanas. Hay iglesias que ponen esta última semana de tiempo, lo hemos explicado muchas veces, la ponen en el final para el futuro, para allá, para el anticristo, que va a pasar el acontecimiento. Las 70 semanas ya están ¿dónde? Está completa en el pasado. Daniel 8:14 decía que el periodo profético de 2.300 tardes y mañanas terminaba con la purificación del santuario y comenzaba con la orden para restaurar y qué cosa y reconstruir Jerusalén que estaba en ruina. Del periodo profético de las 2.300 tardes y mañanas quitamos 490 años y faltarían 810 años. Dios iba a hacer algo muy importante. Dios iba a hacer algo muy importante al final de las 2.300 tardes y mañanas. ¿Qué iba a hacer Dios? Apocalipsis capítulo 14. Esto tenemos que estudiarlo de esta manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La purificación del santuario en el antiguo Israel era un día de ¿qué? Era un día de juicio, donde el santuario se purificaba, se juntaban todos los pecados del pueblo en la persona del sacerdote simbólicamente. El sacerdote salía, el Yom Kippur que le llamaban, el día 10 del mes séptimo, entraba el sumo sacerdote del lugar santo, el lugar santísimo, simbólicamente cogía los pecados que habían allí, salía, los ponía sobre un macho cabrío que representaba a Satanás y era soltado el macho cabrío en el desierto y allá se moría. Solo, en la soledad, en el desierto. Eso simbolizaba el acontecimiento que iba a suceder al final de las 2.300 tardes y mañanas. ¿Qué iba a pasar al final de las 2.300 tardes y mañanas? Bueno, durante toda la historia de la humanidad, los pecados de los seres humanos han sido recogidos ¿dónde? En el santuario que está en el cielo. Todo pecado que han cometido los hijos de Dios ha sido registrado y llevado ¿dónde? Al santuario.
al lugar santísimo. Ahí está el libro de la vida, donde es escrito nuestro nombre. Cuando entramos en la obra del Señor, dice la hermana Esguay, cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos aceptados por Él, nuestro nombre es escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Pero allí también está el registro ¿de qué? De todas nuestras obras buenas y todas nuestras obras malas. Todo lo que hacemos bueno y malo está escrito aquí. ¿Dónde? Está escrito allí. La Biblia habla de esos tres libros. Nehemías habla de esos tres libros. Esdras habla de esos tres libros. El Apocalipsis habla del libro de la vida. No voy a hablar de esto. No voy a meterme ahora con profundidad. Pero quiero dejarlo como bosquejo. Para los que no conocen esos tres libros. Ahora, cuando Cristo entraba allí, entraba a revisar ¿qué cosa? Esos tres libros. Y aquí viene la importancia de por qué nosotros tenemos que saber esto. Cristo comenzó a buscar en esos tres libros en 1800 ¿qué? Y por lo que está escrito en esos tres libros depende tu ¿qué? Tu destino eterno. Satanás sabía eso, que eso iba a suceder al final de las 2300 tardes y mañanas. Y se ha esforzado para que esa verdad ¿qué cosa? La gente la tenga o en desconocimiento, o no le preste importancia aún los que estamos en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque del fallo que termine allí, depende tu destino y el mío. Todo lo que estamos aquí escuchando. Primero, tú tienes que preocuparte porque tu nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Cómo ponemos nuestro nombre en el libro de la vida? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y nos bautizamos. Allí se completa toda la obra. Aceptar a Cristo y hacemos público al mundo entero y al universo de que nosotros hemos muerto para el mundo y estamos vivos ¿para quién? Para Cristo. ¿A través de qué? A través del bautizo. Número uno. Lo otro que nos interesa es cómo está nuestra vida o cómo se mantiene nuestra vida. ¿Justificados o hay pecados que no han sido borrados y no han sido perdonados, que están donde escritos ¿dónde? En el libro de los pecados. ¿Estamos entendiendo? Esos dos puntos son sumamente importantes para la última generación. Dios, sabiendo eso, levantó entonces un movimiento en el año 1833, aquí en los Estados Unidos, Guillermo Miller comenzó a estudiar la profecía de 2300 tardes y mañanas y se dio cuenta de que el santuario iba a ser purificado. Él no entendió bien, sus seguidores no entendieron bien qué cosa era el santuario, pensaron que el santuario era la tierra y pensaron que al final de las 2300 tardes y mañanas, Cristo iba a volver ¿dónde? Volvía para la tierra. Y empezaron a predicar que Cristo venía al final de ¿qué cosa? Del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. Cristo viene ¿para qué día, para qué año caía? 1800, primero 43. Y después se dieron cuenta que era para la, ¿para qué? Para el otoño de 1844. Y empezaron a decir, Cristo viene, pero Cristo no venía. Cristo iba a pasar ¿de qué? Del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Y ahí va a comenzar de nuevo la obra ¿de qué? De evangelización al mundo. Y se lo digo así, ¿por qué? Porque hasta ese momento no se entendía la obra de Cristo en el santuario celestial. Las iglesias protestantes que habían salido en la reforma, para allá para el siglo XVII, habían aceptado a Cristo como su salvador personal, porque todavía Cristo estaba ¿dónde? En el lugar santísimo, intercediendo por ellos en el lugar santísimo. Pero ya a finales de 1844, Cristo tenía que pasar de esa obra del lugar santísimo a qué lugar, al lugar santísimo. Cristo tenía que salir del lugar santo, del santuario, y pasar ¿para dónde? Para el lugar santísimo. Y ahí tenía que el pueblo de Dios darse cuenta de que iba a pasar ¿qué cosa? Que iba a suceder algo grande. Y Dios, como la iglesia estaba en una condición no buena, y ahora vamos a hablar qué condición tenía la iglesia en ese tiempo. Vamos primero a leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6.
Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense, cuando va a comenzar la obra del juicio, Dios levanta un movimiento. Vi volar por en medio del cielo otro ángel. ¿Qué representa este ángel? Un movimiento de personas que comenzaron a predicar un mensaje. ¿Qué mensaje? El evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decían a gran voz: teman a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Qué decían esta gente? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué decía Miller? Miller predicó esto sin saber lo que simbolizaba. ¿Qué pensaba él? ¿Qué pensaban ellos? Cristo viene a la tierra, témanle, denle gloria, porque se acabó el mundo. Y este mensaje se dio. ¿Y saben qué? En Wikipedia lo puedes buscar. En el Google, tú puedes hacer un Google y buscarlo. El movimiento de reforma más grande que se ha hecho en los Estados Unidos, el segundo movimiento más grande, fue el movimiento de Guillermo Miller. La tierra, hermano, de aquí salieron misioneros para casi todas partes del mundo. De aquí, de Estados Unidos. Pero simultáneamente a esto, Dios levantó en América Latina, América Latina, aquí, donde nosotros vivimos, ¿eh?, gente que empezaron a decir lo mismo, que el fin del mundo había llegado, que no quedaba nada para el fin del mundo. El mensaje del fin del mundo comenzó a predicarse ¿dónde? Porque Dios levantó personas en todas partes, en Europa, donde quiera. Lean en el conflicto de los siglos, un gran despertar religioso, y van a ver cómo Dios en el mundo entero levantó misioneros, gente que decía: el fin del mundo ha llegado. Ese mensaje nunca se había predicado antes. Ahora, ¿cómo estaban las iglesias cuando este mensaje se dio? Oigan qué dice aquí. Conflicto de los siglos, página 437. Vamos a ver si nosotros no necesitamos este mensaje hoy también. Una amonestación rechazada está hablando de este suceso, 1844, cuando se empezó a decir que la hora del juicio de Dios había llegado. Aquí habla de Juan Weyler, hablando de cómo debemos usar el dinero en aquel tiempo. Más abajo, página 436, la 437 dice: iglesias magníficas se veían, embellecidas con el más extravagante despilfarro. 1835, 36, 37, 40. Se yerguen en las avenidas más ricas y pobladas. Los fieles que las visitan visten con lujo y a la moda. Fíjense. Se pagan grandes sueldos a los ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Esto fue en el pasado, pero ¿no está pasando eso aún en la iglesia adventista hoy? 1844, se necesitaba advertirle a la gente que el juicio de Dios, ¿qué cosa? Había llegado, comenzó la obra del juicio, 1844. Pero ese juicio ha continuado, ¿hasta cuándo? Casi está por qué, casi está por terminar. En aquel entonces, Dios mandó este anuncio, ¿por qué? Vio que las iglesias, ¿cómo estaban? Se pagaban sueldos a los ministros elocuentes para que entretuvieran a la gente y atrajeran, ¿qué cosa? Gentes. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante, pero que no está dispuesto ¿a qué? A someter su corazón a la voluntad de Dios. Así los pecadores del mundo no son recibidos en la iglesia, y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad religiosa. Cuando Dios vio a la iglesia así, mandó el mensaje ¿de qué? Del juicio.
Teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Dice aquí, el mensaje del primer ángel, del capítulo 14 de Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio y que exhorta a los hombres a que le teman y le adoren, tenía por objeto separar de la influencia corruptora del mundo al pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. ¿Para qué fue el mensaje del primer ángel? Para curar a la iglesia ¿de qué? De su estado ¿de qué? De apostasía. Con este mensaje que Dios había enviado a la iglesia, un aviso que si hubiese sido aceptado hubiese curado los males que la tenían apartada de él. ¿Puede una iglesia estar viniendo aquí cada sábado y estar apartada de Dios? ¿Puedo yo estar viniendo aquí cada sábado y estar apartado de Dios? Esto es para nosotros, hermano. Dice aquí, si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu de Dios se había manifestado entre ellos y las iglesias hubiesen vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad y fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando las muchedumbres de los creyentes eran de un mismo corazón y de una misma alma y hablaron la palabra de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia cada día los que debían ser salvos. Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos y dimana de la palabra de Dios, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿para qué Dios dio el mensaje al tercer ángel? ¿Para qué Dios dio esta profecía? Para curar los males que habían ¿dónde? En la iglesia. Si la iglesia lo hubiese aceptado, ¿qué hubiera pasado? La iglesia se hubiese unido. Ahora yo miro la iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia hoy? ¿Necesitamos nosotros el mensaje del primer ángel? ¿Aceptarlo en la vida? ¿Para estar más unidos? ¿Para estar trabajando más juntos? ¿Para estar más preocupados por las cosas espirituales? ¿Necesitamos ese mensaje? La hora del juicio ha llegado. Debemos tener presente constantemente que en el cielo se está realizando un juicio que puede ser a favor de nosotros, pero puede ser en contra de nosotros. Muchas veces hablamos, no, porque tenemos un amigo en el santuario celestial. Jesús dijo, ustedes son mis amigos, ¿y qué? Si hacen lo que yo les digo. Tenemos un amigo en el santuario, pero si hacemos lo que ¿qué? Lo que él dice. Si no ese amigo, ¿en qué se va a convertir? ¿En qué se va a convertir? En un juez. Y ya no va a ser un amante juez. ¿Va a ser qué cosa? Un severo juez. Al final dice la Biblia que los dos grupos, uno va a decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y él nos qué. Pero otro va a decir, a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos ¿de qué? Del rostro del que viene en las nubes de los cielos. O sea, hermano, esto que se escribió y que nosotros tenemos como verdades bíblicas nos compromete. Conocer estas verdades ¿de qué? Te llevan ¿a qué? A que tú tomes compromiso con esto. Lo que está pasando en el santuario no va a pasar allí para siempre. Va a llegar un día en que va a terminar. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 6, capítulo 14, perdón. Leíamos el versículo 7 que decía, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, la caída de Babilonia. ¿Cuándo se proclamó? Les invito a leer en el conflicto de los siglos. Hay dos capítulos que uno se llama un gran despertar religioso y otro se llama una amonestación rechazada.
Dios despierta al pueblo con una gran verdad. Cuando lo despierta, algunos se despiertan, otros escuchan el mensaje y lo resisten. Ahora, ¿qué pasó con los que resistieron? ¿Por qué los resistieron? ¿Estaremos nosotros en la misma condición de los que están resistiendo el mensaje para este tiempo? Todo esto nosotros tenemos que analizarlo, ponerlo en el contexto de nuestras vidas y analizarlo. ¿Por qué? Porque, hermano, de cómo nosotros aceptamos o cómo vivimos este mensaje depende nuestra salvación. Llegamos a la iglesia y nos dormimos. Yo lo digo por mí. Hay veces que el sueño nos coge y lo que se dice no lo escuchamos. Si estuviéramos trabajando, hacíamos todo lo posible para mantenernos despiertos. Pero estas cosas que son de vida o vida o muerte, un día nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta. Y vamos a querer, una de estas mañanas que hemos llegado a la iglesia, hemos estado aquí, pero como decimos nosotros muchas veces, como pescado en nevera, tenemos los ojos abiertos, pero el cerebro no funciona. Entonces un pescado en nevera está allí congelado, tiene los ojos abiertos, parece que te está mirando, pero no está viendo nada. Así muchas veces llegamos a la iglesia. Tenemos los ojos abiertos, pero tenemos cerrada, ¿qué cosa? La mente. Así pasó en 1844 cuando empezó a dar el mensaje. La gente iba a la iglesia, pero el mensaje no cambió, ¿qué cosa? Sus vidas. Y tristemente, en 1844, la mayoría de las iglesias, con ministros y pastores y todo, cerraron su vida para condenación eterna. Y en el cielo se registró para ellos, ¿saben contra qué? Perdidos para siempre. Siguieron en las iglesias, se seguían reuniendo, pero su destino y su suerte había sido ¿qué? Había sido echada. Y con pastor y todo, se quedaron reuniéndose, pero quedaron sellados. ¿Saben por qué? Porque no recibieron el mensaje que los hubiese curado espiritualmente. Solamente un grupito. Y ese grupito se unió. ¿Y saben qué fundó? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. No muchos, un grupito se mantuvo en la luz. Los otros se siguieron llamando iglesia. Ahí están, todavía están hasta hoy. Son iglesias protestantes. Pero ¿saben cómo la Biblia la reconoce hoy? Como Babilonia. ¿Y por qué se hicieron Babilonia? Porque el mensaje que Dios le mandó, que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, que tenían que comprometerse con la verdad que tenían, no lo aceptaron y como resultado quedaron ¿qué? Excluida de la salvación. Y su nombre puesto allí, ¿sabes lo que es los nombres de los pastores y los líderes también? Puesto allí con los infieles. Y todo dependió por la elección que ellos hicieron. Y la elección que hicieron, ¿saben por qué la hicieron? Porque en el momento que se le presentó el mensaje, su corazón estaba duro y no quisieron aceptarlo. Ahora nosotros que estamos aquí, ¿tenemos la misma condición? Página 431 de este libro, oigan qué pasó. Multitudes que habían confiado implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso de que el juicio de Dios había comenzado. Y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a mezclarse ni proclamarlo por no ser echados de las iglesias. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar a la iglesia reveló que no con exactitud la evidencia, lo que evidenciaba cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. O sea, el mensaje de amonestación reveló que los que estaban en la iglesia estaban por más, ¿por qué? Por las cosas de este mundo que por las cosas de Cristo. Los lazos que la unían con las cosas de esta tierra eran más fuertes que los que la traían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no le hicieron caso al mensaje que de verdad que era destinado a escudriñar los corazones. Rechazaron la amonestación del primer ángel. ¿Qué pasó? Rechazaron los medios que Dios había provisto para su salvación.
despreciaron el mensaje de misericordia que habría enmendado los males que los separaba de Dios. Y con mayor ardor ahora se volvieron a buscar la amistad de los mundanos, del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad y apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias protestantes en 1844, página 331. ¿Qué pasó con el mensaje? No lo recibieron. Hay un juicio, pero no se preocuparon por lo que estaba pasando contra ellos. ¿Dónde? En el juicio. Ahora nosotros, que estamos aquí, ¿sabemos que hay un juicio? Sí. ¿Sabemos que hay tres libros en el cielo? Sí. Cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron: Maestro, bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Jesús le dijo: No, bienaventurado el que tiene su nombre escrito ¿dónde? En el libro de la vida. No el que come pan ni come nada de arriba, no. Bienaventurado el que tiene el nombre escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Y no solamente el que lo tiene, sino el que ¿qué? El que lo mantiene allí. Porque fácil es casarse, lo malo es mantenerse ¿qué? Casado. Cualquiera se casa, el problema hoy es mantenerse casado. Cualquiera se bautiza, el problema es mantenerse ¿qué cosa? Fiel en este camino. ¿Por qué? Porque el mundo todos los días reclama sobre nosotros ¿qué cosa? Siempre el mundo reclama sobre nosotros tiempo y momentos. ¿Tiempo y momento qué? ¿O se lo dedicamos al mundo o se lo dedicamos a quién? Se lo dedicamos a Dios. ¿Cuándo comenzó la proclamación? El mensaje del segundo ángel también se dio. Y quiero llegar a algo importante aquí, hermano. Tenemos tiempo. Página 441. 440 a la 441. Dios siguió mandando mensajes. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado en la primavera del verano de 1844. Miren, el mensaje del primer ángel se proclamó desde el 33 más o menos hasta finales del 44. En 1844, el mensaje del tercer ángel, del primer ángel, hizo su obra. Ahí fue donde entendieron los adventistas que quedaron fieles, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y el mensaje de Apocalipsis 8, de Apocalipsis 14, el segundo mensaje, se proclamó en 1844. Y se aplicó entonces ¿a quiénes? A las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido dada también ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Cuando en 1844 las iglesias no aceptan el mensaje del juicio, entonces Dios le dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, con el mensaje del primer ángel que venía, el juicio, y que también se levantó el sábado como día de reposo. Ahí fue donde los adventistas levantaron el sábado. Pero las iglesias siguieron ¿qué cosa? Las iglesias protestantes siguieron ¿qué? Prefirieron desechar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y siguieron ¿qué cosa? En las huellas de Roma. Por eso dice el segundo ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, el mensaje del segundo ángel, ¿cuándo comenzó entonces? Cuando las iglesias protestantes no aceptaron el mensaje ¿de qué? Del juicio. Si hubiesen aceptado el mensaje del juicio, ¿ustedes saben qué hubiera pasado con toda la iglesia protestante? Fueran al 27 el séptimo día hoy. Todas las iglesias, bautistas, metodistas, todos fuéramos ¿qué cosa? Todos fuéramos adventistas. Todos hubiéramos llegado a formar parte ¿de qué? De ese mensajero que está simbolizado en la Biblia por un ángel, y hubiéramos llegado a ser todos ¿qué? Hubiéramos llegado a ser todos adventistas. Pero del séptimo día.
Porque todos hubiésemos aceptado que qué, que la norma del juicio son los 10 mandamientos, incluyendo qué día, el sábado, y hoy fueran todos los protestantes, y hubiera solamente cuántas iglesias en este mundo. Los que guardan los mandamientos de Dios, y no estuvieran esa cantidad de iglesias protestantes, y la iglesia católica que surgió como qué, como la obra, ¿cómo le llaman el manejo ahí? Como el misterio de iniquidad, le llama la Biblia. Como la obra maestra, dice el Espíritu de Profecía, que la obra, la iglesia católica es la obra maestra de Satanás. Lo más grande que ha hecho, que ha logrado Satanás, es presentar una religión que parece cristiana, pero que no tiene nada de cristianismo. Y que no puede ofrecer, ¿qué cosa? Salvación. ¿Hubiese quedado el mundo dividido solamente en cuántos puntos religiosos? Solamente en 2. Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes no aceptaron el mensaje que vino del cielo. Ahora el mundo está dividido en ¿cuántos grupos? Babilonia la Grande, las hijas, que son las que hacen la imagen de la bestia. Esa imagen de la bestia, ¿quién representa? A las hijas. ¿Y a quién más? Y todas las iglesias que han entrado, ¿qué? En confusión. Y hermano, ¿cuándo se dio ese mensaje? A partir de 1844. ¿Qué pasó con la iglesia protestante? Se mantuvieron ahí. Ahora, ¿cuál es el llamado? Tienen que ¿qué? Que salir de ahí y llegar a formar parte ¿de quién? Del pueblo de Dios. Ya no hay tiempo. Y ahora tienen que salir de allí. Ahora, los que estamos aquí, si no aceptamos en nuestra vida, no con los labios, no cuando venimos a la iglesia, sino por una convicción de algo que está sucediendo, que es el juicio, y eso nos lleva a una conformidad de nuestra vida con la voluntad de Dios, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará conmigo? O sea, esto es para nosotros meditar. Recordemos que aquí los sábados venimos a qué, muchas veces a repasar lo que ya nosotros sabemos. En 1844 se pensó, todo el mundo pensó que Cristo venía, pero no vino Cristo. Hubo una aparente ¿qué? Demora. Ustedes saben que también estaba profetizado que esa demora iba a pasar. Pero todo estaba que el pueblo de Dios tenía los ojos que Dios le puso un velo, Dios lo permitió, para que no vieran los acontecimientos, para que no se desanimaran, terminaran de proclamar el mensaje del primer ángel que anunciaba la obra del juicio. Ellos pensaban que ya era que venía, pero cuando se puso en perspectiva que iba a haber una demora, ¿saben qué pasó? ¿Ustedes saben qué pasa cuando te dicen viene un huracán, pero demora un mes en llegar? Tú dices, tengo tiempo. Pero ya cuando el huracán está tocando Miami allí, ahí el que no ha amarrado el techo sale corriendo ¿a qué? A amarrarlo. El que no ha buscado agua sale corriendo y veces que no encuentra. ¿Por qué? Porque es inminente el peligro. Así pasó. Cuando la perspectiva de los adventistas se puso ya a una distancia para el futuro y lo empezaron a ver como algo que ¿qué? Que se iba a demorar. ¿Qué pasó con la iglesia? Ahora, hermano, todo está en la perspectiva en que tú veas que se te acaba el tiempo. ¿Qué tiempo nos queda a nosotros para prepararnos? Según los eventos y las señales que estamos viendo, ¿qué tiempo nos queda para prepararnos? ¿Qué tiempo te lleva a ti para bautizarte, el que no te has bautizado? ¿Qué tiempo te lleva a ti para hacer arreglos y comprometerte con Dios? Tú que todavía el mundo te tiene absuelto y piensas que todavía con este mundo tú vas a tener felicidad. ¿Qué tiempo nos lleva a nosotros? Viendo lo que está pasando en este mundo ahora mismo, si nosotros hacemos una retrospectiva, cogemos las noticias y empezamos a ver las noticias y comenzamos a comparar lo que vemos en las noticias con las señales que Cristo dio en Mateo 24, ¿qué tiempo nos quedará? Cuando vemos la condición de las iglesias protestantes y la iglesia católica, los miembros, cuando vemos la condición, en la condición espiritual con que están viviendo, ¿a qué le dan más importancia? Y comparamos con Mateo 24, con segunda de Tesalonicense.
En Efesios dice que los hombres serían amadores de placeres más que Dios. Cuando comparamos todo eso, ¿qué tiempo nos queda a nosotros en este mundo? Para que lo pongamos en perspectiva. Porque Cristo no va a estar en el santuario para siempre. Ahorita Cristo va a qué? Va a terminar su obra allí. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero ¿cuánto miramos de verdad en la palabra profética que tenemos? Hermano, todo lo que decía aquí se cumplió. Todo hasta aquí. Y Dios por misericordia ha alargado el tiempo. Hay algunos textos bíblicos que anunciaban el alargamiento del tiempo. Por ejemplo, Mateo, cuando habla allí de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué? O sea, en este momento que el esposo se ha tardado, estamos tan dormidos que hay veces que nos dormimos hasta en la iglesia. ¿Sí o no? El mundo no tiene tan dormido, dice aquí, pero a la medianoche se oye un clamor y aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ustedes saben que muchos que están esperando ese último momento no van a tener tiempo para prepararse. ¿Por qué lo sabemos? En las 10 vírgenes habían unas insensatas que no tenían tiempo. Ahora, yo te estoy haciendo una pregunta a ti que estás aquí esta mañana. ¿Qué esperas para decidirte? ¿Qué tú esperas? ¿Qué esperas para consagrarte? ¿Qué esperas? ¿Que se oiga el clamor y aquí viene el esposo? ¿Que ponga la ley dominical? Hermano, va a ser tarde. Yo se los digo, va a ser tarde para muchos. Nosotros estamos jugando muchas veces con esto y no sabemos que el lazo cada día se nos está poniendo más cortico. Y aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ya en el pasado hemos visto. ¿Qué pasó en 1844? Se dio el mensaje al tercer ángel, del segundo ángel. ¿Qué había pasado con las iglesias? No los recibieron. ¿Qué pasó? Fueron desechados. ¿Por qué? Porque el tiempo que se le dio no lo aprovecharon. A nosotros se nos ha dado un tiempo. ¿Qué tiempo llevamos? 20, 15, 10, 5, 3 años, 1 año, 6 meses escuchando este mensaje. ¿Cuántas veces oyó el rey Agripa a Pablo predicar? Que le dijo, Pablo, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. ¿Cuántas veces lo oyó? 2 o 3 veces. Cuando se cerró la puerta, cuando Pablo salió, junto con esa puerta que se cerró, su misericordia. ¿Qué tiempo llevamos nosotros escuchando? Tú que me escuchas. ¿Qué tiempo llevamos escuchando? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí es para meditar. Todo esto es para meditar. Conflicto de los siglos. Página 442. Vamos a buscar a Habacuc. Habacuc 2, 1 al 4. Dice Habacuc 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios ha dejado toda esta profecía, ¿saben para qué? Para cuando tú leas en ella, ¿salgas qué cosa? Salgas corriendo. ¿Pero corriendo a qué? A prepararte. ¿Para qué Dios ha dejado la profecía? Para que cuando tú la leas, corras ¿para qué? Para prepararte. Dice Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión se tardare, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Hermano, lo que está por suceder, aunque parece que se demora, ¿va qué? Va a suceder.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no qué. Ese es el mensaje de Dios. Dice aquí, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que no es recto se va a llenar de orgullo. El que no es recto no va a ser humilde para someterse, ¿qué? A la voluntad de Dios. Sino que va a ser, ¿qué? En su orgullo va a querer más de este mundo. En su orgullo va a querer más, ¿qué? Más prosperidad, más que lo vean como que una persona buena. Y por esta, y en esa dirección va, ¿qué? Va a dirigir todos sus esfuerzos. Pero el justo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que va a tener que vivir, ¿por qué? Por la fe. A Habacuc se le dijo esto: aunque se demore, aunque parece que se demore, no te preocupes, que lo que va a venir viene. Y ahora, hermano, un mensaje para nosotros: lo que va a venir sí o no, sí va a venir. Otra profecía que habla para estos últimos días, y esta la escribió, y cuando yo leí esto aquí en el Conflicto de los Siglos, yo dije, ¿verdad que Dios no se equivoca? Hermano, si nosotros entendiéramos cómo Dios ha dejado toda la historia, todo preparado, todo escrito para los que se quieran salvar, se prepare, nosotros nos fuera mucho más fácil el camino. En el 1844 hubo un hombre, 1842, que hizo un cuartel profético hablando de la profecía que está en Ezequiel 12, 21 al 25 y 27 y 28. Vamos a leerla un momentico allí. Ezequiel 12, 21. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen todos vosotros en la tierra de Israel que dicen: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. ¿Están entendiendo a qué se está refiriendo? Decían, oye, los días se van prolongando, ¿y qué? Y nada pasa. Dice el apóstol Pedro que no tengamos por tardanza que Dios haya demorado esto, sino que es paciente y misericordioso, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Dile, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación ni lisonjero en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. 27 y 28 dice: hijo de hombre, aquí que en la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a qué, a muchos días, pero lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. ¿Dice quién? Dice Jehová el Señor. ¿Ustedes saben qué dice el siervo fiel en estos últimos días? ¿Dónde dice el siervo fiel que el Señor no viene? ¿Con la boca o con lo que hace? ¿Eh? Dice la Biblia: si el siervo fiel dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. El siervo infiel dice que el Señor, ¿qué? Viene, pero se demora, cree. Todo lo que nosotros como adventistas sabemos que va a pasar, va a pasar. Pero todavía tenemos tiempo. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiempo nos queda viendo los acontecimientos? Si nosotros supiéramos bien el tiempo que nos queda, nuestra vida cambiara completamente. Completamente. ¿Qué tiempo nos queda?
¿Dedicaríamos más tiempo a predicar el Evangelio, sí o no? Sí. ¿Dedicaríamos más tiempo a orar en la casa? Sí. ¿Dedicaríamos más tiempo a orar y a leer la Biblia? Sí. ¿Dedicaríamos menos tiempo a buscar las cosas de este mundo? También. ¿Por qué? Porque de este mundo no nos vamos a llevar ¿cuánto? Nada. Estaba oyendo al pastor Héctor Torres, que dice que la economía del cielo está tan buena que las calles son de oro. La de este mundo está tan mala que aquí ya no hay economía. Pero nosotros queremos mantenernos ¿en cuál economía? En las cosas de este mundo, hermano. Y se nos está escapando, ¿saben qué? El tiempo de las manos. Yo les hago una invitación. ¿Cuántos quieren consagrar su vida a Dios? Noé se puso en perspectiva delante de él. 120 años para un gran ¿qué? Para un gran juicio. ¿Y qué hizo Noé? Vamos a ver en hebreo y con esto termino. Hebreo, capítulo 11, versículo 7. Hebreo 11, 7. Allí en Habacuc decía, el justo por la fe, ¿qué va a pasar con él? Y ahora oigan qué dice de Noé. Por la fe Noé. Ahora, cuando nosotros oímos hablar, por la fe vivirá, ¿a qué ustedes creen que se está refiriendo ahí? ¿En qué hay que tener fe para vivir? No. Es que todo lo que hace todos los días es en relación a la fe que él tiene. ¿Estamos entendiendo? O sea, cuando decimos por la fe vivirá, no, es por la fe que yo tengo que vivir, por la fe en Dios, no. Es que todo lo que tú haces todos los días es en relación a la fe que tú tienes. Si yo me levanto por la mañana y voy a trabajar, yo tengo que ir en relación a qué, a la fe que tengo. Bueno, ¿cuál es la fe que yo tengo? Yo sé que este mundo se va a acabar pronto. Y como sé que este mundo se va a acabar pronto, tengo que presentarme delante de Dios. Si tengo la posibilidad de estafar a alguien, no lo voy a estafar aunque me gane mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo vivo por mi fe. Y la fe mía me dice que no debo engañar a quién. Que no debo engañar a nadie. Eso es la fe. O sea, yo voy a vivir de acuerdo a qué. A la fe que yo tengo. A eso es lo que se refiere cuando dice, el justo por la fe vivirá. Ahora, aquí vemos eso en acción. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía en el tiempo de Noé? Bueno, que iba a llover, nunca había llovido. ¿Alguien ha visto caer fuego del cielo alguna vez aquí? Yo no lo he visto todavía. Pero dice la Biblia que eso va a pasar. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿por qué con temor? Porque tenía fe en lo que Dios había dicho. Y sabía que le quedaba poco tiempo, 120 años para Noé. ¿Le parecía que era qué cosa? Que era poco tiempo. Y por la fe, o por temor a esa fe, preparó el arca en que se salvarían él y quién, y su casa. Por esa fe, condenó al mundo. Ustedes saben que nuestra fe va a condenar al mundo cuando la vivimos correctamente, pero nuestra fe, si no la vivimos correctamente, ¿va a justificar el mundo para que se mantenga en su impenitencia? ¿Estamos entendiendo eso? Cuando el mundo ve que nosotros decimos que Cristo viene pronto y vivimos inconsecuente a esa fe, el mundo dice, ese dice que Cristo viene y si es peor que yo, ama más las cosas del mundo que yo, está más puesto para la moda y las cosas que yo. ¿De qué me está hablando él? Y eso justifica al mundo y lo hace más impenitente. Pero cuando tú vives de acuerdo a la fe que tú tienes, yo creo que Cristo viene y trabajo en base a eso. Y la gente dice, ¿por qué este hombre no se preocupa por acumular riqueza? Bueno, porque él dice que este mundo se va a acabar y ¿para qué la quiere? Pero cuando te ven acumulando riqueza, tú dices que Cristo viene y estás fajado por acumular riqueza. Eso es mentira. ¿Están entendiendo? O sea, ¿qué condenó al mundo? ¿Qué hizo Noé? Bueno, la vida de Noé fue diferente y él se dedicó ¿a qué?
a usar los bienes y las cosas que tenía para preparar el arca donde se iba a, ¿qué? Donde se iba a salvar. Eso es vivir por la fe. No es vivir con la fe en Dios. No, es verdad que hay que tener la fe en Dios. Pero esa fe te tiene que mover en todo lo que tú haces, hacer cómo, hacer diferente. Y dice, y por esa fe condenó al mundo. Porque si la gente hubiese seguido su ejemplo, se hubiesen salvado. Pero ¿qué hizo la gente? Cuando vio que Noé estaba enfrascado en una obra de preparar el arca de Dios para salvar su casa, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hicieron la gente? Se burlaron de él. Pero hoy nosotros, para que no se burlen de nosotros, tratamos de contemporizar ¿con quiénes? Con los mundanos, para que no nos vean como extrañitos. Para que no te vean extraño. Para que los mundanos se sientan bien con nosotros, tenemos que, ¿qué? Que ser un poco mundanos como ellos. Y la fe que yo tengo de que voy para el cielo, ¿dónde queda? Por eso fue que Noé condenó al mundo, porque vivió de acuerdo a la fe que tenía, preparó el arca donde se iba a salvar su casa, y ahora nosotros, ¿tenemos fe de verdad? Y fue hecho por eso heredero de la justicia que viene de vivir, ¿por qué? Por la fe. Hermano, Dios ha puesto en nuestros hermanos un mensaje. Mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Cuando estos mensajes se dieron allá en 1836 al 40, condenó a la gente que no los recibieron. Y justificó y preparó a los que los recibieron. Ese mensaje es para nosotros también hoy. Va a justificar al que viva de acuerdo a la obra que está sucediendo, ¿dónde? En el cielo, que es lo que está pasando en el santuario. La obra del juicio, donde estamos siendo juzgados, ¿quiénes? Todos los que hemos creído en Dios o hemos dicho que hemos creído en alguna vez de este mundo, en nuestras vidas. Los mundanos no tienen su nombre escrito allí, ellos van a ser, ya están condenados solamente ¿por qué? Por no creer. Ahora, ¿qué debes preocuparte? Que tu nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Y no solamente que esté, sino que permanezca, porque eso va a terminar ahorita. Quiere el Señor bendecir su palabra y que vivamos como Noé, ¿por qué? Por la fe. Que nuestra vida cada día representemos la fe que y de esa manera vamos a condenar al mundo. No va a tener justificación nadie y nadie va a poder acusarnos de que nosotros no vivimos de acuerdo a qué, a lo que decíamos que creíamos. Porque la fe es la que amoldó nuestro proceder todos los días. Y cuando Cristo venga, vamos a poder ponernos delante de Él. Acuérdense que Cristo dijo, ay del que haga tropezar a nosotros, mi pequeño, ay al que haga tropezar a alguien, hermano, porque no vive la fe de acuerdo a qué, a lo que Dios dice. Es verdad que a los incrédulos, muchas veces, familiares y todo el mundo, cuando tú vives la fe de acuerdo a lo que dice la Biblia, como ellos no entienden, no le qué, no le gusta y te critican. Pero un día se van a dar cuenta que qué, que tú tenías razón. Cuando ellos te vean a ti salvado, y ellos se vean perdidos. Va a ser tarde, pero van a reconocer, dice la Biblia, que aún el mismo Satanás caerá de rodillas delante de los salvados, delante de Cristo, a Cristo, adorando a Cristo, y dice la Biblia que Dios hará que nuestros perseguidores vengan y se postren delante de ¿quiénes? De nosotros. Pero ya es demasiado tarde. Aquellos que nos perseguieron, que nos criticaron, pero demasiado tarde. ¿Por qué demasiado tarde? Porque ya la obra de Cristo en el santuario ya va a, ¿qué? Ya va a haber terminado. Satanás los engañó, se mantuvieron en su postura terca e incrédula y no dejaron que la obra que Cristo estaba haciendo en el santuario hiciera ningún beneficio acerca de su carácter. Y tristemente, hermanos, se van a perder. Por eso nosotros hoy Dios el tiempo que nos ha dado ¿para qué? Para que nos preparemos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo de oración. Y que podamos comprometernos, hermano, con este mensaje y podamos vivir, ¿por qué? Por la fe. Vivir por la fe no es esperar con las manos ahí para que Dios... No. Vivir por la fe, hermano, es que tu vida todos los días, tú la vivas de acuerdo a ¿qué? A la fe adventista que tú tienes. Que Cristo viene pronto y todo lo que tú hagas tiene que ir alrededor de eso. Todo lo que haces tiene que entretejerlo ¿con qué? Con tu religión. Eso es vivir por la fe. Nada de lo que hago, lo hago ni por agradarme a mí, ni por agradar la carne, ni por agradar el yo. Todo lo que hago, lo hago ¿para qué? Para glorificar a aquel al que un día tendré que
que darle cuenta de mis actos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, es mi deseo de oración. Vamos a ponernos de rodillas, el que puede hacerlo, para terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Padre celestial, que nos ayudes a vivir por la fe. Que todo lo que hagamos y digamos, mi Dios, sea de acuerdo a nuestra fe, al ideal que tú tienes para tu iglesia, y que de esta manera podamos glorificarte. Y de esta manera, mi Dios, podamos representar dignamente la religión y los principios que tú nos has enseñado. Te rogamos, Señor, el perdón de todas nuestras faltas y pecados. Te rogamos por los enfermos, Señor, que hay en nuestro medio. Que tú obres en sus vidas también. Y que puedan, mi Dios, recuperar la salud si es tu voluntad. Te queremos pedir, Padre, que tú nos bendiga ahora de regreso. Nos sigas guardando en este día de reposo. Seas con nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet. Que puedan ser ricamente bendecidos por ti también, Señor. Quédate con nosotros ahora. Guárdanos en el resto de este sábado. Ayúdanos para seguir santificando tu día de reposo. Y seguir cerca de ti, Señor. Te pido que bendiga los alimentos, que vamos a participar de ellos también. Que siempre, mi Dios, tú se los proveas a tus hijos. Danos tu espíritu que lo necesitamos. Danos tu gracia redentora, mi Dios, para ser fortalecidos por ti. Y en esta tarde, quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.